Tanto los estudios de animación como los estudios que crean videojuegos, lamentablemente ellos cancelan productos que en su mayoría tienen algo bueno que contar. Y sus motivos son variables: crisis económica, discusiones dentro del staff, entre muchas más. Uno de los estudios que más ha cancelado historias que pudimos haber visto, ya sea en el cine o en la televisión, es sin dudar Disney. A lo largo de su trayectoria como productor de películas, esta empresa ha cancelado muchas que pudieron tener potencial por lo que querían mostrarte. En su mayoría, estas películas tenían buenas historias. En este video te mostraré esas películas que Disney desechó, ya sea porque compró una empresa y reorganizó todo, terminando con su cancelación, como asimismo películas que por el contexto del tiempo Disney simplemente no quiso hacerlas, dándonos a entender que fueron canceladas de una manera no grata. Así que sin nada más que decir, aquí te presento 10 películas de Disney que fueron canceladas injustamente. Monster Inc. 2, Lost in Paradise, fue las secuelas que los fanáticos querían, pero nunca recibieron. Después de los eventos de la primera película, Mike y Sully intentan visitar a Boo en su cumpleaños, solo para darse cuenta de que ella se ha mudado. Terminan atrapados en el mundo humano y se separan después de una discusión. Tras la compra de Pixar por parte de Disney, se reorganizó el liderazgo corporativo y se abandonaron los planes para la secuela. En cambio, crearon una precuela y, aunque era buena, no alcanzó el nivel de la primera película. Esto solo aumentó la decepción de muchos fanáticos que deseaban ver más de la relación entre Sully y Boo. Para quienes no estén familiarizados con la franquicia Mundo Disco, Susan Scott Haley es la nieta de Grim Reaper, una especie de Mary Poppins gótica que ayuda a su abuelo en varias ocasiones. Mort cuenta la historia de los padres de Susan, su madre, que era la hija adoptiva de Reaper, y su padre, que era un problemático aprendiz. En algún momento de 2011, hubo una idea en Disney Studios de adaptar la novela a una película, con los cineastas John Musker y Roger Clement de La Princesa y el Sapo encabezando el proyecto. Sin embargo, no pudieron pagar los derechos y el proyecto fue descartado. Después de escribir Bambi, Una vida en el bosque, el actor Felix Saltens publicó una secuela llamada Los Hijos de Bambi, que continúa donde lo dejó la primera, con una rivalidad entre familias y un salvador improbable. Los fanáticos podrían haber visto a Bambi en su nuevo papel como príncipe del bosque y disfrutar de escenas de lindos animales bebés y escenas de luchas increíbles. Tal como estaban las cosas, la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no era propicia para el cine, y la primera, Bambi, terminó teniendo un rendimiento inferior en taquilla. Debido a esto, los planes para una secuela fracasaron y nunca fueron revisados. De todos los proyectos de esta lista, Gigantic fue el más cercano a ser lanzado. Basada en el cuento de hadas Jack and the Beanstalk, la historia tiene lugar en España durante la era de la exploración y sigue las aventuras de Jack con una joven giganta. La película tenía canciones de la pareja López de la fama de Frozen, tenía una trama y carteles promocionales. Desafortunadamente, el proyecto enfrentó constantes retrasos y siguió retrasando su fecha de lanzamiento, y finalmente el estudio archivó el proyecto por completo en favor de proyectos menos estresantes, como Raya en The Last Dragon. Teniendo en cuenta el potencial de la película y la cantidad de trabajo que se requirió, su cancelación fue un evento trágico para Disney.
Érase una vez, los fanáticos de Disney casi consiguen a Fantasía en el 2006, también conocida como Fantasía 3. Los segmentos incluyeron una adaptación del cuento de hadas de Hans Christian Andersen, La Pequeña Cerillera, y un segmento con la canción de One by One, que fue escrita originalmente para El Rey León. A diferencia de otras películas de la lista, los motivos de su cancelación nunca fueron revelados y siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy. De cualquier manera, el proyecto se cerró y los segmentos completos se estrenaron como cortometrajes. Fue una pena para los fanáticos de la serie de fantasía, pero afortunadamente recibieron algunos cortos realmente hermosos. Un viejo cuento de hadas escocés, Tamlin, tenía todas las características de una película típica de Disney. Una heroína valiente, una reina malvada con poderes mágicos, que podría haber terminado en una imitación de Maléfica si no tuvieran cuidado, y un romance épico que conquista todos los obstáculos. Sin embargo, esta vez el dinero no fue el problema, fueron peleas internas. En ese momento, Roy Disney y Michael Eisner estaban en medio de una lucha corporativa. Cuando Eisner se dio cuenta de que el proyecto era uno de los favoritos de Disney, lo canceló y nunca fue revisado. Gracias a su mezquindad, Eisner perdió una excelente fuente de ingresos y los fanáticos de Disney se perdieron una película potencialmente buena. Antes de que Warner Bros. Hiciera su adaptación de acción real, Disney estaba considerando planes para una versión animada del libro infantil Maurice Sendak, Donde viven los monstruos. El libro narra las aventuras de un niño cuya imaginación crea una isla de cosas salvajes con las que jugar. Estaba en el camino de Disney y podría haberse hecho si los animadores no se hubieran vuelto ambiciosos. La idea era combinar personajes animados tradicionalmente con escenarios CGI, lo que dio como resultado una apariencia única para la película. Lamentablemente, se consideró demasiado caro y se archivó permanentemente, despejando el camino para Warner Bros. Para su propia versión. Originalmente, 20th Century Fox tenía previsto adaptar el webcomic Nimona a una película animada bajo el nombre de su filial Blue Sky Studios, protagonizada por un cambiaformas que se identifica como una niña humana y una pareja del mismo sexo separada. La película habría sido la primera película de Blue Sky con representación LGBT. Sin embargo, cuando Disney compró Fox Studios, rápidamente cerraron Blue Sky Studios y terminaron el proyecto cuando estaba casi terminado. Aunque no se dio ninguna razón oficial, se especula que los líderes de Disney se opusieron firmemente a la representación en la película. Afortunadamente, Annapurna Studio retomó el proyecto y su lanzamiento se dio para Netflix en este año, con el cambio de que la niña no tendría una pareja gay, sino su contraparte hombre. Basada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, El ruiseñor del emperador cuenta la historia de un emperador que se hace amigo de un ruiseñor con una hermosa voz cantante. Se pelean, pero el ruiseñor regresa para salvar al emperador de la muerte. El proyecto ha sido sugerido dos veces desde la década de los 60, pero siempre fue archivado. La primera vez tuvieron la idea de utilizar animación cortada en papel, pero la segunda vez querían utilizar la animación tradicional con un estilo artístico inspirado en la India. De cualquier manera, la animación podría haber sido espectacularmente hermosa, y es una pena que el público nunca la haya visto. Toots in the Upside Down House
Es un libro para niños sobre una joven que se aventura en un mundo mágico de duendes. Duendes y un malvado Jack Frost. El proyecto de Disney se habría producido bajo la marca de Skillington Production, que es subsidiaria de Disney, encabezada por Tim Burton y Karen Selick, la misma pareja que creó Pesadillas antes de Navidad y James y el Melocotón Gigante. Con su mezcla especial de corazón, excentricidad y estilo fantástico, Toot y la Casa al Revés prometían convertirse en otro clásico de la infancia. Sin embargo, como siempre, las cosas buenas no están destinadas a durar. Debido a problemas internos y al pobre desempeño de James y el Melocotón Gigante en taquilla, Disney abandonó el proyecto y cerró Skillington Production para siempre. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.